Bienvenidos colonos del espacio, les habla Doremar Play de Estrategia Espacial en Español. El día de hoy les traigo un pequeño tutorial para que ustedes puedan saber cómo quitar el modo martillo de hierro en Stellaris en una partida que ya hayan comenzado. Para quien no lo sepa, en este modo de juego las opciones de guardar partida están deshabilitadas para que solo tengas una oportunidad de tomar decisiones, además de que también están desactivados los códigos trampa. Es por esto que solo jugando el martillo de hierro pueden adquirirse los logros de Steam. Antes de comenzar, quiero decirles que al usar este método se desactivará el modo martillo de hierro, pero seguirás ganando los logros de Steam, así que si eres un Trophy Hunter estás advertido. Sin más que decir, vamos con el video. Y bueno colonos, les voy a explicar todo paso por paso. Primero estamos aquí en la pantalla de inicio de Stellaris, vamos a abrir aquí en cargar partida y vemos que esta partida que se llama Tevil Homolog es la que tengo con martillo de hierro. Entonces esta es la cual vamos a cambiar a una partida como si fuera normal. Entonces bueno, sobre esta vamos a trabajar, vamos a anotar el nombre si es que tenemos muchas partidas para que no se nos pierda. Y bueno colonos, primero que nada vamos a irnos aquí a nuestro escritorio y vamos a abrir la carpeta donde tenemos guardado todo lo de Stellaris. Si ustedes no saben dónde está, sencillamente pueden abrir otra carpeta cualquiera, hacer clic aquí en donde dice Windows C y después poner aquí en el buscador la palabra Stellaris y les aparecerá la carpeta donde la tienen guardada. Yo tengo varias porque tengo varias carpetas con ese nombre. Otra manera de encontrarlo, pues bueno, puedes hacer clic aquí en esta de Windows C, hacemos clic aquí en usuarios, luego hacemos clic en el nombre de nuestro usuario, en mi caso es este. Después vamos a hacer clic en documentos y después tenemos que buscar la carpeta que se llama Paradox Interactive, que aquí es esta. Entonces una vez que la abrimos tenemos aquí la de Stellaris, que es la que estamos buscando. Entonces bueno, vamos a abrirla y una vez que ya la tenemos aquí vamos a abrir esta carpeta que se llama Save Games. Entonces bueno, vamos a abrirla y aquí tenemos todas nuestras partidas guardadas y por eso fue que anotamos el nombre de nuestra especie. En nuestro caso es esta que se llama Tevil Homolog. Entonces bueno, es esta, pero antes que mover nada vamos a crear una copia y vamos a pegarla aquí en el escritorio o en cualquier otro lado, porque bueno, si algo sale mal tenemos aquí un respaldo para que pues bueno, no perdamos nuestro progreso en la partida. Entonces bueno, yo creé aquí mi copia en el escritorio, pero pues bueno, ahí para que lo tengan. Después vamos a abrir esta carpeta que es la que está aquí en la de Stellaris y vemos este archivo que se llama ironman.sav. Sobre este archivo tenemos que hacer clic derecho y vamos a hacer clic aquí en añadir al archivo. Para poder tener esta opción necesitamos un programa que se llama WinRAR, pero bueno, prácticamente todas las computadoras lo tienen, así que pues bueno, yo asumo que ustedes lo tendrán. Entonces bueno, vamos a abrir esto, añadir archivo, y aquí en donde dice formato de archivo lo vamos a cambiar a ZIP. Entonces ya es todo lo que tenemos que presionar aquí, solamente lo cambiamos en ZIP y ponemos en aceptar. Entonces bueno, ahora se nos crea este ZIP aquí abajo. Entonces bueno, vamos a abrirlo. Una vez que lo tenemos abierto, vamos a hacer doble clic aquí en donde dice ironman.sav y se nos va a abrir otra carpetita aquí donde tenemos dos archivos, Game State y Meta. Entonces bueno, vamos a tener que abrir los dos. Primero vamos a abrir este que se llama Game State, le hacemos doble clic y nos va a preguntar con qué programa queremos abrirlo. Vamos a seleccionar el bloc de notas para no complicarnos la vida y una vez que lo tenemos aquí abierto, vámonos aquí a edición y después aquí en donde dice buscar, vamos a presionar control B de igual manera. Entonces aquí vamos a escribir la palabra Iron Man y vamos a poner en buscar. Entonces bueno, aquí nos aparece dónde está la palabra Iron Man y vamos a seleccionar esta parte y la vamos a borrar, así nada más. Y pues bueno, ya cerramos el buscar y cerramos el bloc de notas, nos pregunta si lo queremos guardar, le ponemos que sí y nos va a preguntar si lo queremos actualizar el archivo, le ponemos que sí de nuevo y ya tendríamos la mitad del trabajo listo. Después vamos a abrir esta carpeta de meta y igual nos va a preguntar, la abrimos con el bloc de notas y vamos a hacer en edición, en buscar, escribimos la palabra Iron Man. La buscamos y aquí nos aparece la palabra Iron.
Entonces, bueno, la seleccionamos. El Iron Man igual yes. Es necesario seleccionar toda esa parte. Y le damos en borrar. Y listo. Ahora cerramos esto. Cerramos todo nuevo. Guardamos los cambios que hemos hecho. Nos vuelve a preguntar si deseamos actualizar el archivo. Le decimos que sí. Y pues ya tendríamos básicamente todo listo. Ahora lo que tocaría, bueno, cerramos esto, nos pregunta de nuevo si queremos actualizarlo, le presionamos que sí, lo volvemos a cerrar y ahora ya tendríamos todo listo. Y discúlpenme, colonos, se me había olvidado el último paso, la verdad. Bueno, el último paso, la verdad, para que ya puede quedar todo y ya podamos probar si funciona, vamos a sencillamente sacar este archivo que se llama ironman.sav, lo vamos a sacar de la carpeta y echarlo en cualquier otro lado. Después vamos a abrir el zip de nuevo y esta carpeta que se llama Ironman, este archivo que se llama ironman.sav, lo vamos a copiar aquí en la carpeta de, pues bueno, donde hicimos todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y ahora sí ya estaría listo para probarlo. Entonces, bueno, vamos a abrir Stellaris y vamos a ver si es que nos funcionó. Y ok, colonos, una vez que abrimos Stellaris, vamos aquí a abrir en cargar partida y vemos que aquí nuestra partida de Tevrid Homolog ya no tiene aquí el martillito de martillo de hierro. Entonces, bueno, vamos a abrir nuestra partida y vamos a comprobar que efectivamente ya podemos guardar partida y pues bueno, ya podemos también cargar alguna anterior, algún autosave. Entonces, pues bueno, ya tendríamos esto completamente listo. Vamos a irnos al menú de nuevo. Y pues bueno, si ustedes quieren tener aquí su martillo de hierro y también otra partida como un clon de su partida que no sea el martillo de hierro, lo único que tendrían que hacer sería colocar la copia de la carpeta que crearon en un principio dentro de la carpeta de los saves de Stellaris. Así ya tendríamos las dos partidas disponibles para poder jugarlas. Y pues bueno, gente, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero de verdad que les haya servido este tutorial. Y pues bueno, por favor no se olviden de dar like en este video y suscribirse a este canal, así como al mío personal, que lo tendrán en la descripción de este video. Sin más que decir, nos vemos pronto en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!